Ciencias Técnicas. Tenemos el gusto de trabajar con ustedes en este cuarto programa acerca de la planeación argumentada. En este programa lo que vamos a hacer es establecer una relación entre la cuarta etapa del examen de permanencia, que es la planeación argumentada, con la segunda etapa, que implica el análisis de evidencias. Obviamente, como ustedes se pueden imaginar, para poder realizar el análisis de las evidencias de aprendizaje, se necesita primero tener la planeación. Por eso nosotros iniciamos presentándole las características de la planeación argumentada. Y ahora vamos a establecer una serie de relaciones entre el análisis de evidencias y la planeación, para ver de qué manera el aprendizaje esperado implica las características que se deben considerar al hacer el análisis. Se van a presentar unos cuadros comparativos en donde ustedes van a poder observar de qué manera se le llama a la planificación argumentada en la guía del análisis de evidencias, y los maestros también les van a comentar algunos elementos y algunas sugerencias acerca de cómo subir los archivos en el momento en que se tenga que presentar la segunda etapa. Como ustedes saben, el análisis de evidencia se realiza primero que la planeación argumentada. Sin embargo, en la práctica primero debemos tener la planeación. Por esa razón, nosotros decidimos iniciar presentando las características de la planeación y a partir de ella, cómo utilizarla para realizar el análisis de las evidencias. Y el nombre que se le da en la guía a la planeación de en el momento en que ustedes tengan que llenar los elementos que se solicitan en la etapa 2, análisis de evidencia. Le voy a dejar la palabra a mis compañeros para que les comenten cuáles son las características de estos elementos. Muchas gracias, maestros. Pues muchas gracias. Con el gusto de saludar a los maestros y maestras de secundarias técnicas. Continuando con esta charla, como ustedes saben, en la etapa 2 se refiere al expediente de evidencias de enseñanza. Por lo tanto, se tiene un procedimiento para elaborar y registrar las evidencias en la plataforma del Sistema Nacional del Registro de Servicio Profesional Docente. Esto corresponde a la etapa 2 y contiene dos momentos. El momento 1, que es las evidencias, donde ustedes tendrán que seleccionar, digitalizar y cargar las evidencias de enseñanza a la plataforma de evaluación del desempeño. En el momento 2 ya es la elaboración del texto de análisis, donde ustedes ya tendrán que redactar un texto de análisis ante las evidencias que ustedes seleccionaron. Como ustedes verán, en la guía técnica que ustedes pueden consultar, son cuatro etapas del proceso de evaluación: el informe del cumplimiento de responsabilidades profesionales, el segundo sobre el cual vamos a hablar en este momento, que son las evidencias, el expediente de evidencias de enseñanza, el tercero ya es el examen de conocimientos y el cuarto la planificación didáctica argumentada, y en el caso de los docentes de inglés hay una quinta etapa para la cuestión del idioma. En cuanto al procedimiento para subir las evidencias, tenemos entonces el siguiente procedimiento, que ustedes tendrán que seleccionar cuatro trabajos realizados por los estudiantes, por diferentes estudiantes de manera personal, debe ser el trabajo de sus estudiantes, y las evidencias corresponderán a la asignatura que ustedes imparten, por supuesto. De esta manera se tendrán que seleccionar las siguientes evidencias, ¿no? Ustedes tendrán que seleccionar las situaciones de aprendizaje, las cuales van a identificar como situación 1, van a tener dos evidencias y otras dos que ustedes van a identificar como situación 2. Aquí les mostramos un ejemplo de cómo deberán quedar sus evidencias. En la situación 1 tendrán que seleccionar un estudiante de alto desempeño y un estudiante de bajo desempeño.
Igual en la situación 2, un estudiante de alto desempeño y posteriormente otro de menor desempeño. ¿Qué criterios deben cumplir estas evidencias? Deben ser trabajos desarrollados individualmente por sus estudiantes, así como deberán tener alguna nota de calificación por parte de ustedes o alguna observación. Las características deberán ser las siguientes, de acuerdo con lo que señala la guía técnica: trabajos producidos individualmente, podrán ser exámenes, trabajos, descripciones, narraciones o cualquier otra evidencia que ustedes crean pertinente que muestre los aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. Y deberán dar cuenta estas evidencias de los procesos de comprensión, de representación, interpretación y competencia acerca de los aprendizajes esperados, de acuerdo al bloque 2 que ustedes ya seleccionaron previamente. Ustedes tendrán que digitalizar estas evidencias, es decir, pasarlas de un formato analógico, es decir, en papel o en algún texto, digitalizarlos en un dispositivo, ya sea en una USB, un disco duro, en un teléfono portátil o principalmente, ¿no? Estas evidencias podrán ser de diferentes tipos, fotografías digitales o algún material que ustedes hayan escaneado para darle algún formato digital. Los tres formatos que se recomiendan principalmente son tres: un PDF, si van ustedes a digitalizar documentos como mapas, gráficos, cuadernos, exámenes, entre otros; si van ustedes a digitalizar imágenes, fotografías digitales, con más o menos cierta calidad, tanto en color como en tonalidades de grises, pueden utilizar un formato JPEG o JPG, o el más reciente, que es un formato PNG, si desean registrar archivos digitales con imágenes de mayor profundidad y que los datos sean más notorios. Estos tres formatos son los indicados para poder cumplir con el proceso de registrar sus evidencias, ya que ninguno de estos archivos deberá exceder los 10 megabits, ¿no? En su tamaño, porque de otra manera van a tener mucha dificultad, no lo van a poder subir a la plataforma, no pueden registrarse archivos de más de esta cantidad en megabits, ¿no? Y deberán ustedes verificar que los archivos digitalizados correspondan al material que ustedes tienen como evidencia, que reúna cierta claridad, que pueda leerse, que sean legibles y que puedan abrirse con cierta agilidad en su computadora. De esta manera, las evidencias deberán ser codificadas para que puedan registrarse de manera única las evidencias por cada uno de los profesores. Aquí les mostramos un ejemplo. Ustedes tendrán que poner primero, considerar la asignatura que van a impartir. En este caso estamos poniendo el ejemplo de historia. La situación de aprendizaje de que se trate puede ser la 1 o la 2. Y si son el desempeño del estudiante, si es de alto o de bajo desempeño. Posteriormente ustedes tendrán que también incorporar al código de este archivo los 10 primeros dígitos de su RFC o la CURP, ¿no? El archivo quedaría de la siguiente manera: seleccionamos los tres primeros caracteres de la asignatura que ustedes están impartiendo o que van a registrar la evidencia, se pondrá guión bajo, después se especificará de qué situación se trata, si es situación 1 o situación 2, si se trata de un alumno de alto o de bajo desempeño, también después guión bajo y los 10 primeros caracteres de la CURP o, como decimos, en su RFC. El archivo quedaría así, por la situación 1, se verificaría el de alto desempeño, el de bajo desempeño, el de la situación 2 de alto desempeño y de bajo desempeño. Es importante que ustedes verifiquen que siempre ponen el guión bajo, ¿no? Es más pertinente la información. En la guía técnica ustedes podrán encontrar una mayor
información al respecto. Lo importante es que elijan el formato adecuado. De ahí va a depender mucho del software, por supuesto, que ustedes seleccionen para convertir los archivos, pero les va a dar posibilidad de que estén dentro del margen establecido. A continuación, les presentamos los diferentes nombres con que encontramos las argumentaciones del examen de evidencias que se va a presentar en noviembre y lo correspondiente a planeación, como les había dicho la maestra Rosa. Como mencionó el maestro Jesús, es importante que ustedes escojan sus evidencias antes de subirla y realicen este análisis. Lo primero que les van a pedir para este examen de evidencias es el contexto educativo. Este contexto educativo corresponde en la planeación que ya vimos, el contexto interno y el externo. Entonces, ese ya lo tenemos realizado. La segunda parte de evidencias es las características de los alumnos. En planeación se le denomina diagnóstico del grupo. El tercer elemento que se les pide para su análisis de evidencias es la narración de la estrategia didáctica, lo que corresponde al plan de clase. El cuarto elemento que se solicita son las actividades realizadas con los alumnos y que corresponde a la estrategia de intervención didáctica. Por último, los elementos del análisis de evidencias ya propiamente dicho son los resultados de aprendizajes de los alumnos y de cierta forma corresponden a la estrategia de evaluación que ya habíamos planeado previamente en la planeación. Aquí también se incluyen, que es lo que marcaría la diferencia, cuáles son los alcances de los objetivos de enseñanza, qué tanto se logró el aprendizaje esperado, y para eso utilizamos los instrumentos, especialmente la rúbrica. La retroalimentación de los alumnos, que comentamos que se podía hacer mediante la coevaluación o la autoevaluación también, y la retroalimentación de la propia práctica, ¿no? ¿Cuáles fueron los logros que tuvimos y cómo mejorar nuestra intervención docente? Entonces, por eso insistimos mucho en que antes de iniciar el análisis de evidencia, realicemos la planeación. El análisis de evidencias puede seleccionarse de cualquier bloque, no especifica, pero nosotros recomendamos, como ya lo mencionó el maestro Jesús, que trabajemos los del bloque 2. Ahora, como se mencionó, se requieren 4 evidencias, calificadas o con notas, 2 de alto y 2 de alto desempeño y 2 de bajo desempeño, de 2 situaciones de aprendizaje o secuencias didácticas o partes del proyecto, como ya dijimos, y que son 2 o 3 cuartillas legibles en PDF, si son texto o si son imágenes en los archivos JPG. Antes de subir las evidencias, tenemos que realizar todo el análisis, porque de otra forma ya no podremos hacer ajustes cuando tengamos ya el examen, las 4 horas para realizar el examen. Y es importante que este análisis lo hagamos en Word, ¿no? De tal forma que podamos practicar en línea el uso de la computadora. Las características de los trabajos que se presentan pueden ser textos, ejercicios en tablas, reportes o bitácoras, dibujos y esquemas, exámenes. Esto todo viene en la guía que ustedes pueden encontrar en la página del Servicio Profesional Docente. Aquí les mostramos un ejemplo, ¿no? Les vamos a mostrar varios ejemplos de este tipo de evidencias. Ustedes pueden notar el uso de los sellos. Aquí en este caso, uno donde se va a registrar
la participación del alumno en la clase de que terminó el trabajo, y otro sello más de carácter evaluativo, en donde hay un registro del familiar, que es importante cuando hagamos el análisis correspondiente. Aquí tenemos otro ejemplo, ustedes verán que está calificado, están las preguntas, está el registro de participación y una nota motivadora. Estos son excelentes ejemplos, ¿no?, de evidencias, porque cumplen con las dos características. Por un lado, queda especificado cuál es la actividad, que en este caso es un cuestionario, una evaluación, está la calificación y está una observación de parte del docente. Entonces, tenemos que cuidar que nuestras evidencias tengan esas dos características, una observación del docente y el registro de calificación o de participación. Otro muy importante pudieran ser los exámenes de opción múltiple, pero en este caso es importante que ustedes noten que no hay alguna anotación del docente, y esto no lo pide las evidencias, ¿no? Entonces, no solo tiene que estar calificado, sino que también tiene que tener alguna observación del docente, sobre todo en aquellas preguntas que no hayan sido respondidas acertadamente. También tenemos este tipo de evidencia que tiene la calificación y que tiene las observaciones correspondientes. Notarán en este caso que es una fotografía, ¿no? Pero si ustedes hacen un escaneo, pueden ya bajar la imagen en el formato PDF. En el contexto educativo, que eso es lo primero que se les va a solicitar, ¿no?, se espera que se presente el contexto sociocultural y la participación de la familia y de los alumnos, sus características que consideró como referentes en la clase que va a evaluar. Recordemos que es importante tener ya visualizados los alumnos de alto y de bajo desempeño, porque habrá que seleccionar la evidencia correspondiente. Después viene la narración de la estrategia didáctica. Esto es, en otras palabras, lo que ya hemos dicho, es su plan de clase. Entonces vienen los propósitos y contenidos del currículo que ustedes deberán mencionar, el aprendizaje esperado, el enfoque y la situación de aprendizaje a la que corresponde de evidencia. Comentamos ya en programas anteriores que esta situación de aprendizaje se refiere a una secuencia didáctica, a un proyecto o a un estudio de caso. En las actividades realizadas con los alumnos es lo que corresponde a lo que se llama la intervención docente, que son la forma en que se utilizaron los recursos y se organizó al grupo, incluyendo las técnicas de evaluación que mencionamos, son la coevaluación y la autoevaluación, o más la heteroevaluación del docente. En el análisis de los resultados de aprendizaje de los alumnos, se menciona cuál fue el alcance de los objetivos de enseñanza, que se explique por qué un alumno logró el aprendizaje esperado y cuáles fueron las dificultades que tuvo el alumno de bajo desempeño. El otro elemento es la retroalimentación de los alumnos, cómo el docente comunica estos resultados para mejorar el proceso de aprendizaje. Nosotros aquí mencionamos que son la coevaluación y la autoevaluación. Y finalmente, cómo se evalúa su propia práctica, ¿no? Aquí va a reflexionar sobre los logros, sobre sus dificultades
en el grupo y cuáles son los aspectos que deberá de mejorar en su intervención docente. La propia guía nos presenta los puntos a tratar y hay un con estos podemos establecer un formato de análisis como lo hicimos con el plan para que ustedes puedan ir obteniendo la información y haciendo poco a poco la redacción. Estos son algunos otros ejemplos. También mencionamos que se puede encontrar los enunciados guía, que son otro formato en el cual ustedes pueden hacer este análisis de evidencias. Recordamos, el análisis de evidencias requiere seleccionar dos clases, una con un alumno de alto y otra de bajo desempeño. Tienen que subirse en un formato que no exceda cierto tamaño y hay que hacer el análisis precedente antes de subirlas. ¿Por qué? Porque podemos buscar aquella evidencia que nos sea más fácil de explicar. Para las características de los alumnos de alto y bajo desempeño hay que considerar su edad, su situación familiar, si tienen necesidades diferentes, las calificaciones, la asistencia, los reportes, el estilo de aprendizaje. Todo esto ya lo mencionamos en las sesiones anteriores. Nos puede servir este tipo de cuadros de concentración, este es de todo un grupo, en donde mencionamos las características de cada uno de los alumnos según su ubicación en el salón de clase. Entonces podemos revisar la conducta, si tiene los conocimientos suficientes, si trabaja en clase. Esto es un concentrado bastante útil que nos va a ayudar a seleccionar cuál es el alumno más adecuado para seleccionarlo en alto o bajo desempeño. Aquí tenemos igual estas mismas características de los alumnos de acuerdo a cómo están sentados en el salón. Otros elementos a considerar pues son los de la escuela, del contexto escolar, cuál es su matrícula, cuáles son las características de los alumnos, si son regulares, irregulares. Otro elemento que mencionamos que debe de considerarse es la lista de asistencia y de participación que todos ustedes tienen por su grupo. El promedio general de aprovechamiento de la escuela y las características que tiene el centro escolar. Aquí destacamos básicamente lo que sería el grado de marginación, que en este caso es bajo, y el tipo de secundaria, ¿no?, que en este caso es general. Otro elemento a mencionar es la participación de la familia. Bueno, con esto damos por terminado este programa y nos vemos en la próxima ocasión.